fuego no da tregua, sigue sin control el incendio que desde primera hora de la tarde de ayer afecta a la comarca de la Ribagorza, en Huesca. Más de 300 efectivos trabajan allí a esta hora para frenar el fuego, que tiene un solo frente de algo menos de 10 kilómetros. Más de 100 personas han sido desalojadas de sus casas. La orografía y el viento dificultan las labores de extinción. Cuando llegamos, pues nos encontramos que el terreno, como se ve, es muy abrupto y no se puede hacer llegar las autobombas y los medios de extinción allí. Ni se sabe lo que pasa, porque hay fuego por todos los sitios. Mira, por arriba, por abajo, por todos los sitios. Muy buena chispa eléctrica podría ser la causa del incendio, aunque todavía se está investigando. En las próximas horas todo depende de la evolución del fuerte viento que sopla en la zona. Marimar Viñuales, algunos medios aéreos finalmente van a poder acceder. Sí, a media mañana un helicóptero ha empezado a refrescar la zona, aunque el incendio todavía sigue sin controlar y las rachas de viento siguen siendo fuertes. Casi un centenar de personas han tenido que ser desalojadas, aunque los vecinos de Noales ya han podido regresar a sus casas. A primera hora de la mañana, la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, confirmaba que la causa podría haber sido una chispa. Me decían que seguramente había podido ser una chispa eléctrica y que había originado el primer foco, el de Castanesa. Como hemos escuchado, los vecinos de Noales han vuelto ya a su pueblo. El resto de vecinos, que son la mayoría, siguen sin poder volver a sus viviendas. Todos tienen miedo de lo que se encontrarán cuando regresen a casa. Pues yo temo por la granja, está llena de ovejas, el hotel, una cuadra que hay, una casa vieja. Y seguro que está ardiendo ya todo. La casa estaba rodeada. Fuego a la derecha, fuego a la izquierda y fuego arriba. Ellos, los propios vecinos, grababan las primeras imágenes del incendio antes de desalojar sus casas. Después siguieron con preocupación la evolución del fuego. Y muy cerca de allí, en el Pirineo Leridano, tres incendios continúan hasta ahora activos. Se han quemado cerca de 800 hectáreas y 50 personas han sido desalojadas, aunque la mayoría han vuelto ya a sus casas. La caída de una instalación eléctrica pudo ser el origen del fuego. El viento es el principal enemigo en esas labores de extinción de los incendios y, aunque pierde fuerza, Eva, no lo suficiente. Pues sí, está perdiendo intensidad, pero se mantiene bastante fuerte. No son las rachas de ayer de 120 kilómetros por hora que se alcanzaron en algunos puntos del Pirineo, pero sí esta mañana se ha llegado todavía a los 70. Las previsiones indican que esta tarde el viento irá perdiendo más intensidad, pero a poco a poco. Así que hasta esta noche no notaremos de verdad un descenso en la velocidad. Enseguida vemos todos los detalles.